Como una manera de resaltar la educación en la primera infancia, es que hoy se instaló la primera piedra del nuevo jardín infantil de Fundación Integra, Pasitos a la Ilusión, que cuenta con una capacidad de atención de 80 niños y niñas, el cual estará ubicado en la población Faustino González, en Talca. Hay una gran inversión de parte de Fundación Integra para mejorar las condiciones de calidad educativa de los niños y niñas de la localidad. El recinto de la primera infancia en Talca tendrá una inversión de más de 1.000 millones de pesos y contará con 2.000 metros cuadrados. De esta manera, mediante el jardín infantil se podrá avanzar en estándares de calidad para el beneficio de los menores y sus familias en la primera etapa de la enseñanza parvularia. Y hoy, con una inversión de más de 1.300 millones de pesos, que para una comunidad es una inversión necesaria, con la voluntad además de las dirigencias vecinales, con la voluntad del municipio, con la voluntad de todos los actores involucrados en este proceso, estamos ya concretando esta ilusión, concretando este sueño y este anhelo de tantos años, poniendo la primera piedra, teniendo ya fecha clara de inicio y término de estas obras y comprometiéndonos todos y todas en este proceso maravilloso junto a nuestra directora de Integra, que significa avanzar en dignidad y equidad hacia las comunidades educativas de la primera infancia. Estamos felices de que este proyecto, que ya lleva muchos años, que no se había podido concretar, se ha hecho. Felices de tener una nueva casa donde nuestros niños se van a poder desarrollar plenamente en igualdad de condiciones para todos como se lo merecen. También se busca que los niños y niñas de la región del Maule puedan acceder a una educación de calidad desde la etapa preescolar con profesionales que trabajarán en el aprendizaje y así generar equidad.